Hay otra experiencia que ustedes tienen, que es la reunión de los lunes, en la que participa también el presidente de la República. Un poco, ¿qué resultados concretos hay de ese esfuerzo? Porque yo sé que hay también la Fiscalía del Instituto Nacional, tiene un asiento. Tenemos un asiento fijo. Sí, fijo. La verdad es que esta reunión ha sido enriquecedora en términos personales y profesionales, porque nos ha permitido ver lo que está funcionando en otra jurisdicción y que semana a semana revisemos los datos. Muchas veces tenemos mucha información, pero no sabemos qué hacer con esa, con ello. Y es importante analizarla, ver dónde se debe perseguir de manera más eficiente el delito. Y eso es lo que hemos logrado con esta reunión. Además, eso reactiva el compromiso de que semana a semana, día a día, nosotros estemos comprometidos a los resultados. Nosotros tenemos esa reunión todos los lunes, pero también todos los martes, todas las autoridades del Distrito Nacional se reúnen a definir la estrategia de cuál va a ser lo que se va a trabajar en esa semana y también de ver qué no funcionó la semana pasada, qué número dio bajito. Cosas en las que nos enfocamos, los allanamientos. El distrito está haciendo entre 20 y 25 allanamientos semanales. Eso implica que en un mes estamos logrando 100 allanamientos para dar un estimado. Eso es importante porque a través de los allanamientos tú le estás diciendo a la persona que está delinquiendo que nosotros estamos de manera activa persiguiendo y por lo tanto o dejan de delinquir o se mudan.